Garantizar la seguridad de las familias y comunidades y reforzar los centros de actividad comercial es el principal objetivo de 14.000 agentes policiales que acompañarán al pueblo trabajador que disfruta de la paz y tranquilidad de nuestro país en estas celebraciones marianas. Desplegando todos los recursos de la Policía Nacional para servirle al pueblo de Nicaragua. Vamos hoy con el gran compromiso de seguir contribuyendo a la paz. Vamos hoy con el gran compromiso de seguir contribuyendo a la seguridad y a la tranquilidad. Así que compañeros, compañeras, el día de hoy, en esta mañana, vamos a trabajar. Vamos a garantizar que nuestro pueblo y la gente que nos visita desarrolle todas sus actividades recreativas, financieras, comerciales, de esparcimiento, religiosas, en el mejor ambiente de orden, paz, tranquilidad y seguridad. Las diferentes especialidades de la institución del orden que trabajan en este plan especial, los días 7, 8 y 9 de diciembre, garantizarán la seguridad en las paradas de buses, mercados, bancos, en la avenida de Bolívar a Chávez y el patrullaje permanente en los barrios y comunidades, así como inspecciones en los puestos de venta de pólvora. Ya después de las 4 o 5 de la tarde nos volcamos a los barrios. Vamos a volcarnos en todos los lugares donde están los altares de la Purísima. Hasta la medianoche, hasta la hora que ya veamos, porque hay muchas familias con niños, niñas, con personas que andan con sus ajitos en gritería. Entonces ahí va a estar la Policía Nacional. Estamos preparándonos también para el fin de semana, lo que sería el domingo y lunes, porque hay quienes acostumbran ir a veranear, ir a algunos lugares para el sitio de destinos turísticos, también vamos a estar dándoles especial atención. Estos 14.000 agentes policiales brindarán la protección a las familias y garantizarán la paz del pueblo, porque esta institución se debe al pueblo y sirve con honor, seguridad y vocación para garantizar que vivamos unas fiestas marianas llenas de alegría, en fervor, devoción, amor, cariño y en unión familiar. Nesme Rodríguez, Multinoticias.